Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, apreciados. Bueno, buenas tardes, todavía son las 7, se puede decir las tardes, pero ya pronto va a cambiar la hora, gracias a Dios. El horario de verano es lo mejor que puede existir porque oscurece más tarde y uno puede disfrutar más en la naturaleza, con la familia, etc. Bueno, ya que comenzaron a conectarse, quiero comentarles una historia que pues ha dado mucho que hablar hoy. La publicamos esta mañana en Mundo Now, en nuestras redes sociales. Trata de una familia, pues, como todas, ¿no? Que tienen sus problemitas, sus diferencias. Pues este hombre de origen hondureño, Juan Carlos, se llama él, Juan Carlos Mejía, pues, él tenía unos problemitas con su hija adolescente. Su hija adolescente se estaba portando muy mal y, pues, Juan Carlos perdió la paciencia. Este hombre, dice la policía, que le pegó un puñetazo en el rostro a la muchachita y que, si esa fuera poco, la agarró de la garganta y la apretó. Entonces, lo han acusado de asalto agravado, lo han acusado de crueldad infantil. Y el punto es que desconozco exactamente qué es lo que la jovencita estaba haciendo, qué tipo de rebeldía, qué tipo de travesura o qué tipo de cosas. Sin embargo, se entiende un poco el tema de que los papás querramos castigar a nuestros hijos. O sea, al final de cuentas, pues uno quiere tratar de darle a veces la misma disciplina que nos dieron a nosotros. Eso en teoría en El Salvador, Honduras, Guatemala, los lugares donde pues se castiga físicamente a los hijos, es diferente, pero aquí en Estados Unidos la ley es bien severa en ese sentido. Juan Carlos Mejía, pues está en el problema de su vida. Él le han puesto una fianza de $25,000 al pobre. Digo pobre porque en realidad no es que sea un... Yo estoy seguro que no es un padre malo, yo estoy seguro que no es que quiso matar a su hija. O sea, son cosas que en un momento determinado se pierde la cordura, la paciencia y se quiere disciplinar a los hijos como uno le da la gana, ¿no? O como el instinto en ese momento lo motive. Pues justamente ese es un tema importante que hablar y quiero comentarles que me gustaría conocer sus opiniones, pero también quiero comentarles que he hablado con fuentes policiales, he hablado con expertos sobre este tema y todos coinciden en que el castigo corporal sí se puede ejercer, sí se le puede dar una que otra nalgada con mano abierta en las nalgas o en las piernas a los niños, pero no se les puede pegar en la cara. O sea, realmente la ley no permite pegar en la cara, mucho menos con puño. Tampoco se le puede pegar en la cabeza, tampoco se le permite arrastrarlo, tampoco del pelo. O sea, hay muchos castigos que a nosotros nos dieron que ya no se pueden hacer, no se pueden hacer. A mí, dígame, yo conocí las mangueras, las extensiones de corriente, pues claro, era tremendo, ¿no? Era, daba guerra y medio. Pero seguramente ustedes que están viendo este video también van a atar cabos, que a lo mejor sí les tocó pasar este tipo de cosas. Pero no lo hacían nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros padres, no lo hacían por malos, por maldad, por hacernos daño. Lo hacían porque ellos no querían educar, no querían enseñar lo correcto y nos pegaban unas, ¿no? Y al final de cuentas, pues aquí estamos, ¿no? Sobrevivimos a eso, nadie se murió. Pero ¿qué pasa con esta juventud de hoy en día? No nos vamos a engañar. La juventud de hoy en día es súper rebelde, antipática, es mal educado, es mal criado, o sea. Y que las autoridades, un juez, no permitan castigarlos es como ridículo, ¿no? Porque yo le he pegado mis nalgadas bien puestas a mis hijos y...